Nuestro conocimiento del universo ha llegado a un punto fascinante. Simuladores o telescopios de última tecnología ubicados en diversos sitios del planeta e incluso orbitando a su alrededor nos permiten crear imágenes asombrosamente detalladas de nebulosas, estrellas o agujeros negros. Revisando la historia, hacia 1900, los astrónomos solo tenían a su disposición papel, lápiz, reglas, compases, algunos instrumentos ópticos o simplemente un tablero, como el que utilizaba Julio Garavito Armero para realizar sus complicados cálculos. En el Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Bogotá, aún se conserva el tablero que utilizaba el ingeniero Julio Garavito Armero para desarrollar algunos de sus trabajos matemáticos, cartográficos y astronómicos. ¿Un tablero qué puede significar? Pues si nos vamos a la época de Julio Garavito, el tablero era esa herramienta fundamental, no solamente en el salón de clase, sino en el observatorio. Él se encargaba de hacer sus escritos, las deducciones de sus ecuaciones, sus dibujos. Julio Carrizosa Valenzuela, quien fue, entre otras cosas, un estudiante muy destacado, cuando inauguraron un busto de Julio Garavito en la sede de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. En el año 1943 hubo un discurso muy hermoso y una de las cosas que dice es: el profesor Garavito era un repentista. En el tablero él plasmaba de una manera muy buena, muy casi que perfecta, todo ese mensaje que él tenía estructurado en su mente, lo transportaba a un tablero muy bien hecho y muy bien escrito, donde a los estudiantes los dejaba prácticamente embelesados. Julio Garavito es una excepción en el sentido de que él era prácticamente obsesivo de las matemáticas, desde niño, desde el colegio. Le decían el niño prodigio, el niño genio dentro de las matemáticas, desde niño. Dicen que a los 13 años tenía esa afición y había calculado su primer almanaque. Julio Garavito nació en 1865 y desde muy joven mostró gran interés por las matemáticas. En 1891, a la edad de 27 años, obtuvo en el mes de junio el título de profesor en matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia y en octubre el de ingeniero civil. Ese mismo año fue nombrado director del Observatorio Astronómico Nacional. Fue un personaje realmente asombroso, diría yo, porque en medio de las privaciones y las dificultades que había en aquel tiempo, para hacer profesiones así de una importancia tan grande como esta, pues simplemente él hizo estudios de ingeniería completos. Finalmente, cuando termina su carrera, es nombrado inmediatamente como profesor de mecánica racional, astronomía, cálculo infinitesimal. Con eso empezó a ejercer aquí en el observatorio, en la universidad y en el observatorio. Y luego se le nombra en el Observatorio Nacional y se queda para toda la vida. Según Jorge Arias de Greiff, un destacado ingeniero, científico, historiador, profesor de la Universidad Nacional, tal vez lo que Julio Garavito más contribuyó en el Observatorio Astronómico Nacional fueron sus estudios sobre mecánica celeste. Con algo adicional, y es que Julio Garavito, con muy pobres y pocos elementos prácticos en el observatorio, con unos teodolitos muy sencillos, se ingenió lo que se llamó después el método Garavito, para poder utilizar esos limitados equipos para hacer grandes cosas. Otras de las cosas que él hizo en el observatorio, obviamente, fueron sus clases de astronomía a los estudiantes, mediciones sobre latitudes, algunos estudios sobre lluvias, algunos estudios meteorológicos y además de eso, desde el punto de vista de la geografía, él fue fundador de la Sociedad Geográfica de Colombia en 1903, estando en el observatorio, y además fue inspirador de la creación de la Oficina de Longitudes. Ayudó a lo que hoy podríamos entender como la fijación de los límites de la República de Colombia.
Julio Garavito Armero es un personaje muy reconocido en Colombia, entre otras cosas porque su rostro estuvo impreso en los billetes de 20.000 pesos, pero especialmente porque uno de los cráteres de la Luna fue bautizado en su honor. Para la década del 60 del siglo pasado, gracias a la tecnología, ya era posible observar muchos cráteres, mucha topografía del lado oculto de la Luna. Entonces la Unión Astronómica Internacional, en su 13ª Asamblea General, que tuvo lugar en Praga, querían hacerle la nomenclatura a esos cráteres. Pero simultáneamente, en el mismo año, en Praga, año 67, en esa asamblea, Colombia logró que se aprobara su ingreso como miembro de la Unión Astronómica Internacional. Como Colombia ya pertenecía, Colombia tuvo oportunidad de sugerir algunos nombres. A la reunión siguiente, que fue en Brighton, Inglaterra, en 1970, llegaron aproximadamente 500 nombres de todo el mundo para bautizar algunos cráteres. Colombia tuvo la fortuna de que las dos postulaciones que había hecho de nombres fue aceptada, la de Julio Garavito Armero, por su obra, por su importancia en la astronomía, por los aportes, digamos, a la ciencia en Latinoamérica. Entre los documentos que pertenecieron a Julio Garavito y que custodia el Archivo Central e Histórico de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, se encuentran los cálculos de la distancia entre la Tierra y la Luna. Además, cuadernos y otros documentos de sus épocas como estudiante, de sus investigaciones como profesor universitario o como director del Observatorio Astronómico Nacional. La profesora Taralena Sánchez, la matemática, me comentó eso, que han aparecido los cuadernos de Julio Garavito. Es algo que me dejó sorprendido porque no se conocían realmente, o estaban abandonados. El doctor Arias de Grey, pues sí sabía que estaban ahí, y cuando permitió la entrada vimos los cuadernos de Julio Garavito, y se sacan muchas cosas bonitas de la juventud de él, ¿no? Su forma de ser, escribir manuscrito a todo el libro, comentando una cosa a la otra, resolviendo algún problema. Y allí encuentra uno, en esos cuadernos de Garavito, con un valor científico y un valor patrimonial para el país muy importante, porque es prácticamente el documento, la historia, la bitácora de un personaje como Julio Garavito. Él decía que lo único que tenía uno en la vida, realmente la misión que uno tenía, era conocer o acercarse a la verdad, a punta de investigación. La importancia de que Colombia haya tenido un personaje tan polifacético como Julio Garavito Armero, por supuesto, es muy grande. Un hombre muy riguroso en su campo de la ciencia. Siempre sus estudiantes reconocieron en él un gran docente, un maestro de maestros. Julio Garavito es un hito de las matemáticas y la astronomía en Colombia. Un símbolo del estudio de las ciencias. El Observatorio Astronómico Nacional, lugar donde reposa el tablero que Julio Garavito utilizaba para desarrollar sus cálculos, es monumento nacional y testimonio del deseo de construir conocimiento. Pueden consultar los documentos originales de Julio Garavito en el Archivo Central e Histórico de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.